Ceremonia de homenaje ante el monumento ecuestre del libertador, capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme, por parte de la Embajada de la República del Perú en Chile, con motivo de la conmemoración del 23º aniversario de su independencia nacional. Al conmemorarse 203 años de la independencia del Perú, rendimos homenaje al general Bernardo O'Higgins, padre de la patria de la República de Chile, quien contribuyó con esta gesta cumpliendo un rol fundamental en la formación y apoyo a la expedición libertadora al Perú. Ha llegado el día de la libertad para América, clamaba O'Higgins. Llegó la época destinada por el Dios de la justicia y las misericordias a la felicidad del Perú. Se lee en la proclama que el prócer dirigió a los naturales del Perú, tierra que amó y que supo reconocerlo y en la que años más tarde falleció, dejando un legado imperecedero. Su figura y valores perviven como ejemplo en toda la región, destacándose por su amor a la patria, su incesante búsqueda de la libertad y su firme sentido americanista. Rendamos homenaje al Perú en su día y a toda la América hispana y a los próceres que lograron su independencia, como el general don Bernardo O'Higgins, luchador, soldado, caudillo militar y hombre de Estado. Sigamos su ejemplo y celebremos su legado. Izamiento de los pabellones nacionales. A los acordes de los himnos patrios interpretados por la banda instrumental de la Escuela Militar del Libertador General Bernardo O'Higgins, se procederá al izamiento de los pabellones nacionales de Chile y Perú. Himno Nacional de la República de Chile. Himno Nacional de la República del Perú. Thank you.
embajadora de la República del Perú en Chile, excelentísima señora Silvia Alfaro Espinosa, acompañada por el jefe de Cancillería de la Embajada, ministro Reinaldo Portugal Vázquez, por el cónsul general del Perú en Santiago, ministro Sósimo Morillo Herrada, y por el agregado de defensa militar, coronel del ejército peruano, José Antonio Chuquillanqui Narvarte, procederá a presentar una oferta floral ante el monumento ecuestre del libertador, capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme. Invitan a las autoridades a participar de la fotografía protocolar frente al Monumento Puente del Libertador. Acto seguido, se continuará con la segunda parte de esta ceremonia ante el Monumento Puente del Libertador General José de San Martín. Muchas gracias.